Lo que el enemigo levantó contra tu casa, le llegó su fecha. Mira, 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 mira. Y ahí viene. Yo estoy escuchando que el libertador viene. Yo estoy escuchando que él viene entrando. Esa mujer que tiene la blusa verde, tráiganla corriendo, tráiganla, tráiganla. Que le llegó su fecha. Mírala allá atrás, tráiganla, tráiganla. Ella viene corriendo. Le llegó su fecha. Le llegó su fecha. Le llegó su fecha. Le llegó su fecha. Déjala ahí, déjala ahí. Así que en el momento que el profeta le dice, la gente le dice, la persona le dice, yo quiero que tú lo profetices. Él dice, no, el padre me dijo que yo no lo voy a profetizar. Ustedes van a hacer lo que le van a hablar a ellos. Ustedes van a hacer lo que le van a contar, lo que Dios va a hacer. Y prepárate que cuando cuente tres, yo no sé dónde el diablo se metió en tu casa, pero va para afuera. Yo no sé cómo el enemigo se metió en tu tierra, pero va para afuera. Hay alguien que está al lado tuyo, pero quiero que te prepare, porque se va a meter el fuego. Se va a meter el fuego. Esa enfermedad no pudo matarlo a ellos, porque ese diablo, ellos no lo saben. Dime si puedo hablar, porque ellos no lo saben. Este muchacho que le estoy enseñando no es cualquier muchacho. Tiene una unción evangelística extraordinaria, pero ha tenido que pelear con un bendito brujo que se llama Rogelio. Pero te voy a decir algo: Rogelio no va a tocar ni a tu mamá, no va a tocar a tus hermanos, ni te podrá tocar. Se va toda brujería, se va toda brujería, sale, se van los diablos, se van los demonios. Alguien que se prepare. Si alguien está al lado tuyo, dile, lo voy a decir yo. Suéltala, déjala ahí. Todo el que calla y todo el que dance, tráigalo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando la gloria de Dios se metió en la ciudad, no dice, por favor, no dice que el profeta lo dijo. Porque si dijera el texto que el profeta lo dijo, el profeta lo profetiza. El profeta le dice, tu señal, tu milagro. Y hoy, cuando cuente tres ahora, todo el mundo mano arriba. Wow. Wow, eres una sobreviviente, tráemela. Esa que tiene la gorra blanca, tráemela. Eres una sobreviviente. Está viva por misericordia. Mano arriba. Ura brasharaba. Eres una sobreviviente. Mano arriba. Ukeushabraba. Muchacha, la gloria de Dios te va a atrapar hoy. Ven acá, varón. Ven. Corre. Hoy no le voy a dar palabra a gente que no reciban. Quédate ahí. Los que no reciben, que estén tranquilos. Porque los sobrevivientes. Nausha brava. Tráeme esa loca. Ay, tráeme esa tipa que está ahí. Porque yo vi que se le metió la gloria. Se le metió la gloria. Tú eres el que va a testificar. Tú eres la que va a declarar la palabra. Tú eres la que va a declarar la unción. Ay, my God. Sobreviviente. Dime si puedo hablar. ¿Puedo hablarlo? Lo que sucede es que yo no lo sabe. Pero tú, yo no sé cómo lo puedo decir. Pero es como si tú fueras Esmeralda. Es como si tú fueras Rolaini. Porque tú te convertiste con una palabra. Tú recibiste la unción en esa palabra. Y el diablo te quería sacar del evangelio. Pero yo estaba predicando y tuviste un video. Era a las 2 de la mañana. Y Dios te habló por ese video. Luego viste otro video a las 5 de la tarde. Dios te dijo, cuidado. Porque Dios te marcó con poder y gloria. Te voy a decir algo. Esa tipa creyó que tú te ibas a descarriar. Ella creía que tu ministerio se iba a caer. Pero ella no sabe que la gloria de Dios se va a meter 7 veces mayor. La gloria que está sobre mí se va a meter sobre ti ahora. Prepárate, eso es lo que tú quieres. Tú viajaste aquí y dijiste, yo quiero la unción de ese hombre. De lo que tengo te doy. Toma fuego. 7 veces mayor. 7 veces mayor. 7 veces mayor. Alguien que adore a Dios aquí. 7 veces mayor. 7 veces mayor. 7 veces mayor. 7 veces mayor. Fuego, fuego.
Levanta la mano, mujer de Dios. Ven, ven. Dios no solamente lo va a hacer, sino que Dios lo va a hacer contigo por lo que hiciste. ¿Puedo hablar públicamente? ¿Me permite? Francisca, 2011, 5 de marzo, comenzaste una guerra. Aunque la guerra la comenzaste en el 2011, no es que esa bruja se levantó contigo en el 2011, ella te está persiguiendo desde el 2006. Tú has tenido que echar esa guerra tú sola, porque ellos no te creían. Ellos no creían que Dios te había escogido. Eres una intercesora. Los diablos te conocen. Y yo puedo ver, porque tú hiciste algo, si me permite lo digo, tú hiciste algo que no lo hace todo el evangélico. Es que tú tomaste un pote de aceite, y en el pote de aceite ungiste tu casa y ungiste toda tu familia. Y le dijiste: diablo, tú no vas a tocar mi familia. Pero hiciste otra cosa, la puedo decir. Es que ella misma se ungió y te tiraste en la cama del lado derecho. Te pusiste del lado derecho. Tenía un vestido azul de flores. Y puedo verlo, porque ese día comenzaste a darle vuelta a la casa, a decir: mi casa se libertó. Te voy a decir una cosa, la gloria de Dios se metió ahí. Esa bruja se murió, se fue. Mi casa se libertó. Alguien de un grito de júbilo. Mi casa se libertó. Mi casa se libertó. Mano arriba todo el mundo. Varón, venga. Usted, venga, corra. Usted, venga. Levante su mano. No. Levántela a las dos. Levántela. Lo llamé para que se sane su próstata. Lo llamé para que se sane sus vías urinarias. Después de hoy, no le volverá a molestar el testículo derecho. Después de hoy, su circulación, todo su sistema entrará en cambio. Y usted dirá: pastor, ¿cómo así? Prepárate que el fuego de Dios toca tu cuerpo y restaura todo. Todo diablo que se levantó contra tu casa, levante su mano, por favor. Todo diablo que se levantó contra tu casa va a salir ahora. Todo demonio que se levantó contra tu tierra va a salir ahora. Todo diablo, prepárate. Hoy es el día cuando sople. Todo demonio va a comenzar a salir. Alguien que comience a adorar al lado tuyo, no te asuste. Alguien que comience a adorar, no se vaya mi papá de ahí. Alguien que comience a adorar, que se prepare. Prepárate. Cuando cuente tres, le cauchabraba. Dios mío, qué gloria. Cuando cuente tres, todo el que danza, pastor, que voy a sentir. Algunos van a sentir el fuego. Hay otro que va a caer. Hay otro que va a danzar. Hay otro que van a adorar. Cris, muchacho, Rolaini, prepárese. Juan Carlos, todo el que esté danzando y glorificando a Dios, por allá lo trae. Bien, siento un viento. Se metió. El que me dijo que iba a caminar viene ahí. Por eso me detuve. Él viene ahí. Viene, ahí viene. Siento que viene. Viene caminando. Te va a dar cuenta porque el fuego se va a meter ahí. Ahí viene. Es 20, 19. La gloria de Dios. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10. Dios mío. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido Espíritu Santo. Fuego. Recibe fuego. Se metió la unción. Se metió el poder. Se metió. ¡Wow! Agárrala. Te voy a hablar lo que la agarre. Se metió. Se fue la enfermedad. Se fue el dolor. Se fueron los demonios. Se fue la crisis. Se fue. Hay alguien que Dios le está liberando. Se fue. Roche de bocha. Se fue la crisis. Se fue la crisis. Suéltalo, diablo. Suéltalo, demonio.
Suéltalo, demonio. Suéltalo. Ese diablo sale de tu cuerpo. Sale de tu cuerpo. Sale de tu vida. Sale. 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 Se va. Se va. Se va. Cuidado, cuidado, cuidado. Se fue el dolor. Se fue la infección. Se va. Riñones, prepárate que ahora tú vas a sentir el fuego. Todo el que está listo para ser sano, todo el que está listo para ser sano, Dios lo va a sanar ahora. Cuando mencione tu enfermedad, ahí mismo comienza a celebrar tu milagro. Cuando lo mencione, Padre, Señor, Pastor, ¿qué voy a sentir? Va a sentir fuego, va a sentir sanidad. Las enfermedades son espíritu y ese espíritu de enfermedad va a salir. Cuando lo mencione, va para afuera, Padre. Ahora, Jesucristo, gracias. Porque tú sana y libera. Y ahora que tu gracia, tu poder caiga sobre los cuerpos, Señor, y tú comiences a liberar. Ahora, toda enfermedad en los bronquios sale. Toda enfermedad en el ganglio sale. Hay alguien que Dios le está sanando en la columna vertebral. Recibe tu salud en la columna. Se va, hernias. Toda hernia comienza a salir. Se va, todo el que tenía hernia comienza a celebrar. Se va la hernia. La columna vertebral está siendo sana. Mira, 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 mira. Dios la sanó, Dios la sanó, Dios la sanó. La columna vertebral. Se va la columna vertebral. Hay alguien que Dios le está sanando del esófago, del estómago. Se va toda enfermedad en el esófago. Se ve en el estómago. Se destapa el oído. Se destapó el oído. Oído derecho, oído izquierdo. Riñón derecho, riñón izquierdo. Se destapó el páncreas. Oh, Dios mío, el páncreas, pancreatitis. Se va. Lo va a vomitar, lo va a vomitar. Va a vomitar los diablos. Va a vomitar la enfermedad. Se van los generacionales. Se van los espíritus de enfermedad. Se va. Fuera, se va, fuera, se va, fuera, se va. Alguien Dios le está sanando ahora mismo. Se va, los pulmones están siendo sanos. Los huesos están siendo sanos. La rodilla Dios le está sanando. El tobillo Dios le está sanando. Se metió una ola de milagro. Se metió una ola de sanidad. Se metió el poder, se metió la gloria. Levántate, libera, danza, glorifica, glorifica. Brazo, cuando cuente tres, uno, dos, tres, fuego. Sano, levante su mano. Todo el que fue sano, levante su mano. Que el diablo quede avergonzado. Dios mío, ¿qué es esto? Mira, mira, mira eso, mira. Tú ves ese tipo que tiene la camisa azul que está allá atrás. Ese tipo está echando un pleito hace 6 meses. El tipo que tiene la mano arriba, que tiene la camisa azul, está echando un pleito hace 6 meses. Porque ese tipo tiene un manto fuerte arriba. Y el diablo lo ha estado persiguiendo. Pero hijo, llegó tu milagro hoy. Tráelo, llegó tu milagro. Alguien aplauda al Señor. Mira, mira, mira. Tú ves esa mujer que está ahí. Esa mujer tiene el fuego del cielo. Ese hombre tiene el fuego del cielo. Varón, llegó tu milagro. Llegó tu día. Agárralo, que le voy a poner mi toalla. Cuando se la ponga le va a caer la unción. Te estoy hablando. Alguien adore. Llegó tu milagro.
Todo lo que fueron sanos, dejen la mano arriba. Todo lo que fueron sanos, dejen la mano arriba. Llegó tu milagro. Todo lo que fueron sanos, dejen la mano arriba. Llegó tu milagro. Abres camino. Cumples promesas. Luz en tinieblas. Mi Dios. Así eres. Todo lo que fueron sanos, dejen la mano arriba. Wow, yo lo vi. Ven acá, ven, ven. Yo lo vi. Yo lo vi contigo también. Cuando cuente tres, todos los que fueron sanos van a pasar al frente. Uno, dos, tres, corran, corran. Que el diablo quede avergonzado. Venga con la mano levantada, venga con la mano levantada. Venga con la mano levantada. Venga con la mano levantada. Venga. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué pasó? El otro micrófono. Sí. Apóstol, este hombre tenía 5 años con un dolor fuerte en los riñones. Me dice que estaba orinando la sangre. Pero él vino aquí con el dolor y me dice que cuando usted oró por los riñones, él sintió un fuego y el dolor se le fue. Ya no le duele. Alguien tiene que aplaudir a Dios hoy. Te adoraré. Cuéntanos. Yo tenía 5 años, pero la gracia del Señor, gracias a Dios. 5 años. Me dolían los riñones, yo orinaba la sangre, se me paró hace mucho. Pero la gracia de Dios, que estoy con ustedes, ya se fue el dolor. Se me fue. Alguien tiene que aplaudir. Alguien tiene que aplaudir a Jesús, por favor, aplaude, aplaude. Aplaude, 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 aplaude. Señor mi Dios. Todo el mundo mano arriba. Wow, 5 años. De plan los cielos. El firmamento. Wow. Y las estrellas. Mi corazón entona la canción. Rolandi, ¿qué pasó? Tenía años con un dolor en la parte superior de la columna. Tenía años. Dice que sintió un fuego que le comenzó ahí y le corrió todo el cuerpo y ya no lo siente. Dios mío, cuéntanos. Tenía más de 5 años con ese dolor, comiéndome el cuello. Más de 5 años. Sí, yo he ido a los médicos, me ha hecho estudios y siempre ese dolor, comiéndome. ¿Y hoy qué pasó? Yo sentí ese fuego que me quemaba, me bajó hasta por los senos. Y se fue. Alguien tiene que aplaudir a Jesús, por favor. Ahora recibe la unción, toma. Fuego. ¡Cuán grande es él! ¿Qué pasó, Cristian? Apóstol, este es el hombre que estaba allá atrás que usted llamó, que dice que hace 6 meses tenía una batalla que empezó. Él me testifica. Exactamente, que hace 6 meses. Hace 6 meses empezó una batalla. Pero eso no es lo único. Él en diciembre del año pasado tenía unos dolores muy fuertes en la columna vertebral y tuvo que ir a la capital, a Santo Domingo, y le diagnosticaron un problema en la parte baja de la columna que le calambraba el cuerpo completo. Pero él dice que él sintió un fuego y el dolor se le fue. Alguien tiene que aplaudir a Jesús. ¡Todo, muchachos! Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, todo dígalo. Cuán grande es él. Cuán grande. ¿Qué pasó, Rolay? Cuéntanos, ¿qué pasó? El hueso, yo tengo como hace 1 mes, yo no puedo
podía agarrar ni una cuchara con ese brazo. Y cógelo porque me duele mucho, yo no aguantar. Y también el pie me duele, yo siento palabra aquí, anda, no aguanta. Pero ahora, gracias al Señor, yo balanceo de mi pie. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Dios mío. Cuán grande. Alguien debe aplaudir a Jesús con todo su corazón. Mi apláudele, apláudele, apláudele. Escúchame ahora, escúchame ahora. Todos los demás que fueron sanos, cuénteselo a su vecino. Todo el que esté aquí que no sea cristiano, quiero que levante su mano. Quédese allá, no tiene que venir aquí. Quédese allá, levante su mano. Todo el que no sea cristiano, que no ha tomado una decisión con Jesús, quédese allá. Quédese ahí donde está. Solamente alce sus manos, por favor. Quiero orar por usted ahí. Padre, te doy gracias por ello. Yo te pido que los guarde y que a partir de hoy su casa sea llena de la unción que está fluyendo en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Tócalo, guárdalos, guárdala. Si alguno de ellos está enfermo, Señor, y todavía no ha recibido su milagro, que hoy lo pueda recibir. Y de así mismo, su familia reciba esta gracia, este favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Los que levantaron la mano, cuando le diga ahora, como acción de gracia, va a venir corriendo. Uno, dos, tres, ahora. Venga ahora. Venga ahora, venga ahora. Venga, venga caminando. Venga, los que levantaron la mano. Vamos, muchachos. Corra, los que están allá atrás, debajo de la mata. Mi corazón entona la canción. Mira, varón. Varón. Mira, el que está debajo de la mata, ven acá, varón. Cinco, tú. Ven. Ven acá. Mira, varón. Esta es tu última oportunidad. Dime si puedo hablarle. Solamente levanta tu mano. Levántala ya. Levántala ya. ¿Puedo hablar? Varón, esta es tu última. Dios te ha dado cuatro. Esta es la última. Dios te libró porque eres marcado por el Padre. Dios te seleccionó. Y esa gente lo que querían era quitarte la vida, pero Dios se metió por medio. Tú tienes una tía que es profeta igual que yo. Esa tipa está prendida en fuego. Y ella ha estado orando por ti. Después de hoy, prepárate. Porque el manto de Dios se va a meter en tu casa. Y los proyectos detenidos van a regresar. Alguien debe aplaudir al Señor por este tipo. Porque este tipo de Dios, ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo. Ven corriendo, ven corriendo. Este tipo de Dios. Este tipo de Dios. Este tipo de Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es lo que viene sobre ti. Estoy dando la mano, va a ser profeta igual que yo, va a ministrar igual que yo. Te voy a ver por las redes sociales. Y yo decía, vean que hay ese tipo que está prendido. Y me van a decir, apóstol, ese fue el que te activaste allí en Elías Piña. Porque tú vas a salir de esta ciudad y vas a regresar de nuevo. Y hoy de lo que tengo te transfiero. Toma, shaure, bro, shaure. Fuego, fuego, fuego. Te transfiero.